Alerta se recibió en horas de la mañana. De inmediato se prepararon bomberos voluntarios con equipo especial de rescate para descender al barranco. Sí, es bomberos voluntarios de la 50 compañía fueron alertados a lo que es la 24 avenida y 11 calle de la colonia Paraíso 2, en donde en el fondo de un barranco de aproximadamente 30 metros localizan en un río de aguas negras a una fémina, la cual está envuelta en plásticos. Tuvieron que utilizar cables y parihuelas para poder descender hasta el lugar del incidente para poder extraer el cuerpo a la orden del Ministerio Público. ¿Todas las partes se encuentran o...? Hasta el momento se hizo un rastreo donde no han localizado más partes del cuerpo. Solo quedan a la espera de las autoridades correspondientes. Hasta el momento no se han acercado familiares para intentar identificarla. Sin embargo, la versión de las autoridades refleja que posiblemente llevaba al menos 24 horas en este lugar. Por lo tanto, investigan si hay reportes de personas desaparecidas y con características similares.